¡Hola! Este sistema operativo no necesita presentación. Los programas se muestran a través de ventanas y todas las herramientas y aplicaciones que tenemos instaladas en él las podemos encontrar tras un botón ubicado en la parte inferior izquierda. Windows hizo posible la democratización de la informática y con ella un abanico de posibilidades solo posibles en la computación. Todos o la mayoría de nosotros crecimos con él. Comenzamos en este mundo de la computación gracias a Windows XP. Afinamos nuestras habilidades en Windows 7, y ahora disfrutamos de juegos, películas y demás gracias a Windows 10, o 11 dependiendo del que tengas instalado. Han pasado más de 37 años desde la publicación del primer Windows, y desde entonces hemos visto de todo, desde lo peor hasta lo mejor. Así que, ¿por qué no rankear todas y cada una de las versiones de Microsoft Windows hasta la fecha? Muchos coincidimos con la peor, pero quizás no todos con la mejor. Eso sí, habrán varias excepciones a aplicar en este ranking. Y es que no tomar en cuenta las versiones móviles como Windows Phone o Windows CE, ya que estas versiones merecen un ranking por separado. Tampoco tomar en cuenta toda la rama NT, incluido Windows 2000, ya que no se sabe mucho de algunas versiones como la 3.1 y sí podrían hacer falta. Asimismo, tampoco incluiré versiones de prueba o de canales inestables como Whistler y Longhorn. Ah sí, tampoco incluiré los Windows Server. Todo se va a tratar de la rama principal de Microsoft Windows. Ya con esto en cuenta, podemos iniciar con este ranking de la nostalgia. Mistake Edition. Así fue como el periodista Dan Tynan la llamó en su momento. Y hay factores que demuestran el error que Microsoft cometió al publicar esta versión en el nuevo milenio. Windows 98 se tenía en cuenta como la última versión de la rama 9X, antes de la publicación de Windows 2000 para la rama NT, pero como un entremés para Windows XP, se desarrolló Windows ME, con demasiada prisa, terminando en una avalancha de bugs, en funciones faltantes como el modo MS-DOS y en nuevas funciones que todavía no estaban terminadas. Obviamente fue un fracaso para Microsoft, quizás el peor antes de los siguientes puestos. ¿Qué no se ha dicho antes de Windows Vista? El desarrollo de Longhorn se reinició desechando características como el formato de ficheros WinFS. El modelo de compatibilidad de drivers se cambió para mal, faltando drivers para varios componentes de la época. Y si bien aquí nace la mítica interfaz Aero, no estaba del todo optimizada, trayendo el peor rendimiento de una versión de Windows desde Millennium Edition. Esta versión de Windows fue tan desastrosa que no solo Microsoft se vio obligado a pedir disculpas públicamente, sino que también se tuvo que extender el soporte oficial de Windows XP hasta 2014. Durante la primera mitad de la década del 2010, Microsoft estaba desesperado por entrar en el mercado de los dispositivos táctiles, específicamente las tablets. Mientras que Google se aventuró con Android Honeycomb, Apple diseñó un sistema operativo especial para sus tablets, iPadOS. Microsoft, por otra parte, decidió encaminar Windows a dicho mercado junto con el de los ordenadores, saliendo esta aberración conocida como Windows 8. El botón y el menú de inicio fueron eliminados y reemplazados por el App Launcher. Se integró un incómodo sistema de gestos con las funciones más importantes en el panel lateral. La interfaz Aero fue simplificada con el fin de acoplarla con Metro UI, aunque esta no estaba bien adaptada al estilo flat a comparación de como sí se hizo en Windows 10. Y hablando de diseño, pues este fue pensado más para tablets que para ordenadores. Y de paso, esta fue la primera versión de Windows con bloatware como las aplicaciones Metro. Se intentó corregir algunas cosas en Windows 8.1 como el botón de inicio, pero ya era tarde. Esta se convirtió en el peor fracaso comercial de la marca, incluso superando a Windows Vista y a Mistake Edition. Desde entonces, Microsoft procuró no descuidar de nuevo a los usuarios de ordenador. Seamos honestos, Windows no inició con el pie derecho. Esta fue la versión que lo comenzó todo, como un administrador de interfaces para MS-DOS. Fue en este shell de 16 bits que nacieron programas como la calculadora, el blog de notas, el explorador, los juegos de Windows y demás. Sin embargo, este se veía inferior a lo hecho con System One de Apple, ya que no era capaz de solapar ventanas, sino de organizarlas en mosaico, algo un tanto anticuado. Además de que la interfaz no estaba del todo pulida, algo notorio si miramos su paleta de colores.
Aún así, nadie puede negar la pequeña gran piedra puesta en Windows 1.0. Es imposible negar lo mal que Windows 11 inició. Funciones prometidas que todavía no estaban terminadas, junto con otras que fueron innecesariamente cambiadas. Pero hay que admitir que está mejorando gracias a las constantes actualizaciones en dicho sistema, como son los Moments. La barra de tareas comienza a cobrar forma al fin. Se están integrando nuevas e interesantes funciones como son Bing Chat. Y la interfaz cobra vida nuevamente. Adiós Metro UI, hola Fluent Design. Pero eso no quita que gracias a los requisitos del TPM y demás, muchos van a terminar por craquearlo o usar versiones modificadas después del 2025. Además de los errores en las actualizaciones heredados de Windows 10. Lamentablemente, las consecuencias pesan más que las virtudes, algo que expliqué en este video. Aunque muy pocas, hubo mejoras en esta versión. Por fin se podía solapar ventanas abiertas. Se introdujeron los botones de maximizar y minimizar, además de que la primera generación de Office era compatible. Pero hubieron muchos problemas. El prototipo de la barra de tareas se eliminó en esta versión, además de que Apple demandó a Microsoft debido a conflictos con la patente de interfaz, demanda que Microsoft ganó, pero no dejó de ser una experiencia poco placentera. Esta segunda versión, si bien fue un poco más popular, seguía sin ser la versión que catapultase la marca Windows. Windows 98 tenía varios bugs e incompatibilidades, las cuales podían provocar un pantallazo azul, tal y como se ha visto en su presentación en vivo. Solo miren la cara de vergüenza de Bill Gates. Esto podía deberse al nuevo modelo de controladores introducido, el cual no fue bien explicado ni a los usuarios ni a los fabricantes. No obstante, fue gracias a una necesaria actualización que este predecesor de Windows 95 se pudo ganar el corazón del público. Se integraron funciones como el formato FAT32 y la compatibilidad para USB. Tanto es así que su final de soporte causó preocupación por parte del sector empresarial, similar a lo que va a pasar con Windows 10. Y hablando del rey de Roma, Windows 10 mejoró un poco las cosas tras un desastroso Windows 8. El diseño Metro fue reacomodado con el fin de mejorar la capa flat de la interfaz Aero. Volvió el menú de inicio, y las aplicaciones de la tienda por fin se podían correr en ventanas normales. Obviamente hay varias razones por las que esta versión no está entre las mejores. Las actualizaciones se volvieron constantes, y estas podían presentar fallas y errores. Ahí está la build 1809, que borraba tus datos guardados sin previo aviso. También estas podían añadir funciones inútiles en el ámbito profesional como noticias e intereses, y cambiar cosas de la interfaz de formas un tanto incómodas. Simple y sencillamente, las actualizaciones estropean un poco la experiencia de Windows 10. Empezamos con lo bueno. Al fin, System de Apple y amiga de Commodore tenían un potencial gran rival para la época. La tercera versión fue el primer éxito comercial para Microsoft Windows. La interfaz fue mejorada. Los programas de terminal se podían correr en ventanas. Se mejoraron aplicaciones como el panel de control. Se amplió el soporte a SVGA para 256 colores. Se implementaron modos para mejorar la ejecución de aplicaciones con más RAM dependiendo de sus necesidades. Todo esto junto al desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de terceros. Pero si queremos hablar de la versión de Windows más importante, está Windows 95. El menú de inicio, la barra de tareas, el fondo de escritorio, el internet de antaño, el plug and play, los 32 bits, todo se ha reintroducido junto a una nueva y fresca interfaz de usuario, la cual se volvió el icono de todo Windows. Tanto es así que todas las versiones en adelante han agarrado este estilo con diferencias notorias, pero muy vagas en estructura. La era 9X de Windows había comenzado, y solo había que dar clic en inicio para disfrutar. Casi que se lleva el primer puesto. La interfaz de Windows 95 sufre un lavado de cara con la cual se integra con nuevos y modernos temas gráficos como el principal que es Luna, los iconos, la paleta de colores, ClearType y el fondo de pantalla fueron reacomodados y rediseñados
dándonos posiblemente la interfaz más icónica de Windows. Además de que se mejora el rendimiento de una forma mucho más notoria, pues este es el primer Windows sin MS-DOS de fondo. También se integran las multicuentas, el escritorio remoto y la seguridad. Windows estaba recibiendo por fin el nuevo milenio con bombos y platillos, ganándose así el puesto de plata. Muchos vamos a estar de acuerdo con que Windows 7 fue la mejor versión de un sistema operativo de Microsoft. El apartado visual es excelente, incluso si se está dejando de optar por el esquemorfismo en estos días. Y si bien este se heredó de Windows Vista, se logró optimizar para bajar sus requerimientos técnicos, conservando la accesibilidad de XP. Se integraron nuevas funciones útiles como los gestos Snap, la agrupación de iconos en la barra de tareas y el botón para mostrar el escritorio. Todo junto a las mejores funciones de los anteriores Windows como el 95 y XP. Además de que algunas de sus funciones también estuvieron en las futuras versiones de Windows 10, brindando lo que fue la experiencia definitiva de Microsoft Windows hasta ahora. Por el momento eso sería todo. ¿Cuál es tu versión de Windows favorita y cuál es tu menos favorita? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y una ventana. En fin, adiós.